todos, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Les saluda Wu Shouyu desde Beijing. En el programa de hoy emprenderemos un doble viaje a Norteamérica. En primer lugar, exploraremos el mundo de la cría de abejas melíferas en Estados Unidos, donde apicultores y científicos aunan esfuerzos para preservarlas de amenazas como los plaguicidas, la pérdida de los hábitats y los parásitos. Más tarde visitaremos a las comunidades del pueblo tarahumara en México, que han sufrido las consecuencias negativas del cambio climático y los ha obligado a dejar sus tierras ancestrales y desplazarse a lugares para los que no están preparados. No se lo pierdan, comienza América Ahora. La vida de apicultores estadounidenses por la producción de miel y la protección de abejas. Los efectos del cambio climático fuerzan el desplazamiento de comunidades de México tradicionalmente aisladas. Hace 15 años, el fenómeno conocido como colapso de las colmenas amenazaba con acabar con la población de abejas melíferas de todo el mundo. Gracias a la coordinación de científicos y apicultores, hoy en día las colmenas han vuelto a gozar de buena salud. Estados Unidos es uno de los mayores productores de miel en el mundo y en este reportaje conoceremos el estilo de vida tanto de sus apicultores como de aficionados o profesionales. Es imposible confundir ese sonido. Lo que estás escuchando y viendo es un enjambre de abejas melíferas. ¿Pero cuántas crees que hay? Si pensaste en un número superior a las 1000 abejas, has dado en el clavo. Esto es Boone, un pueblo ubicado en el estado de Carolina del Norte. Enclavado en la cordillera azul de Estados Unidos o Blue Ridge Mountains, Boone es, para muchos de sus habitantes, un pedazo de paraíso. Y muchos de ellos tienen una relación muy cercana con las abejas. Bajo y hablo con las abejas. ¿Y qué les dices? Se le llama contarles a las abejas. Se les dice si hay un divorcio, un matrimonio o si hay un nuevo bebé en la familia. Es una tradición europea. ¿Y estás teniendo una especie de conversación con las abejas? Estamos teniendo una conversación. Si no lo haces, la leyenda dice que pierdes a las abejas de alguna manera. Debbie Strickland es una apicultora aficionada, lo que significa que cuida de varias colmenas. En cuanto a la miel, la cosecha para uso personal y otra parte para sus amigos, y también la vende en pequeñas cantidades. Por cierto, Debbie dice que las abejas no le contestan. ¿Ahora es este el que vas a volver a poner allí? Vamos a poner este allí. Y esto será más que una atracción para las abejas, ¿verdad? Lo será. Está limpio. Y luego vamos a poner señuelos. Ahí se ve un poco de miel. Incluso puedo saborearla. Una miel bastante buena. Una miel excelente. Lo que estás viendo en pantalla es un cuadro. Encaja perfectamente en las colmenas de apicultura, que son en realidad cajas. Sí. Una colmena es una caja. Cada caja puede albergar entre 6 y 10 cuadros. Dentro de cada cuadro hay una lámina de plástico o cera con miles de celdas hexagonales. Con el tiempo se llenarán de miel y las abejas las taparán con una capa de cera. Ahora que sabemos lo que estamos viendo, es el momento de ponernos el traje y ver cómo Debbie revisa las colmenas. Si me pican, ¿son como las otras abejas? ¿Te pican una vez y ya está? ¿O pueden picarte varias veces? Solo una vez. Solo pueden picarte una vez, pero liberan una feromona que atrae a las otras. Maravilloso. Muchas gracias. Puede que no lo sepas, yo no lo sabía. Las abejas melíferas no son nativas de Estados Unidos. Fueron traídas hace algunos siglos por los europeos para polinizar sus cultivos. Debbie y yo estamos rodeados de abejas cuando ella quita la tapa de la colmena. El humo de la lata mantiene el enjambre bastante dócil. Ahora me toca a mí sacar uno de los cuadros. ¿Desde el centro? ¿Así? Sí. No quiero estropear el panal. No te preocupes. Puedes ver que hay miel ahí. Mira cómo brilla. Vaya, sí, mira eso. Para producir miel, las abejas necesitan 45 días desde que empiezan a trabajar. Y las hembras hacen todo el trabajo,
recolectan el néctar y el polen, y la abeja reina pone los huevos para la próxima generación. Las abejas macho, llamados zánganos, tienen solo un trabajo. ¿Adivina cuál? Debbie revisa otro cuadro. Y mira eso. Oh, sí, esto es miel. Esto de aquí se llama miel operculada. Todo esto es miel operculada. ¿Qué significa miel operculada? Significa que la deshidrataron hasta probablemente un 17% de humedad y la taparon para consumirla después. Los conservacionistas afirman que ahora hay más abejas melíferas en el planeta que nunca. Entre las empresas comerciales de miel y los aficionados como Debbie, se calcula que solo en Estados Unidos hay 2,7 millones de colonias de abejas melíferas. Particularmente, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Cuántas abejas hay en esta colmena? Probablemente entre 30 y 50 mil abejas. ¿De 30 a 50 mil abejas solo en esta caja? Sí, sí, solo en esta caja. Es increíble. Ellas son increíbles. Hace una década y media, la salud de las colmenas era un problema importante. La población de abejas melíferas estaba en declive. Los plaguicidas, la pérdida de hábitat y los parásitos hicieron estragos y provocaron lo que se conoció como el colapso de las colonias. Juliana Rangel es entomóloga de la Universidad de Texas A&M. Su especialidad, las abejas. La población de Apis mellifera, la abeja mielera que conocemos, está un poco mejor ahora que hace 15 años. Y creo que tiene mucho que ver con toda la investigación que se ha realizado sobre el tema del colapso de las colonias. Los científicos y apicultores emprendieron una campaña integral para gestionar mejor las colonias y proteger las abejas. Y funcionó. Pero la emergencia tenía tanto que ver con la agricultura como con la miel. Por su gran número, las abejas melíferas son, indudablemente, los polinizadores más prolíficos del planeta. We're gonna try this. Okay, now watch this. Vamos a probar esto, ¿de acuerdo? Mira esto. ¿Ves cómo están sentadas en el cuadro? Ahora vamos a meterlas en la caja. Let's get them in the box. H.S. Green conoce bien el mundo de las abejas y lo que hay que hacer para protegerlas. El apicultor de Boone mantiene 50 colmenas. ¿Las abejas son absolutamente indispensables para la agricultura? Sí, sin ellas no tendríamos verduras, frutas y nueces. No te olvides que los nogales tienen que ser polinizados, si no, no producirían frutos. La abeja mielera es el mejor polinizador del mundo. Según un informe de las Naciones Unidas, el valor anual total a nivel mundial de los cultivos que se ven afectados por polinizadores es de al menos 235 mil millones de dólares y podría superar el medio billón. Así que sin abejas, la cantidad de alimentos de que dispondríamos sería un tercio menor. Pero las abejas, no solo las melíferas, sino todas las especies, no están fuera de peligro. La pérdida de hábitats, el cambio climático, los pesticidas y herbicidas son todos problemas graves. Pero la mayor amenaza para las abejas melíferas es un ácaro parásito llamado varroa destructor. Este parásito vive en las colonias de abejas, se alimenta de sus larvas y transmite más de 2 docenas de virus y enfermedades. En una colonia es normal encontrarse con niveles bajos de virus, especialmente el virus de la ala deformada. Es el más común, pero cuando tienes una colonia muy parasitada con varroa, tienes al mismo tiempo niveles muy altos de este virus. Y es obligatorio tratar la colmena 2 veces al año. Implementar un programa que las trate al menos 2 veces al año para gestionar la carga de este ácaro. Son el mayor problema que se enfrentan los aficionados y los productores comerciales. ¿Así que los ácaros acabarían destruyendo la colmena? Oh, sí. Terminaría por producirse el colapso de la colonia. Pero muchos científicos admiten que es un arma de doble filo. El uso de acaricidas es esencial para proteger a la colmena del colapso, pero estos químicos también producen efectos adversos para las abejas.
Pero por otro lado, los productos químicos están dañando realmente a las abejas, causándoles efectos adversos, pero no letales. No matan a las abejas de golpe, sino que hacen que las reinas y los zánganos, que son los machos, tengan un potencial reproductivo menor. Criar abejas no es nada fácil. Rory McLemore y Stephanie Langston están recién iniciados en esta actividad. Te habrás dicho a ti mismo que esto es mucho más trabajo, que se necesita más de lo que imaginabas. Sí, no puedes simplemente poner abejas en una colmena y dejarlas solas. Es mucho trabajo, y tienes que ser capaz de prestar atención y de ver las señales de que están en buen estado, o darte cuenta cuando empiezan a tener problemas. Si no sabes trabajar bien, ellas también te lo harán saber. Por eso, la primera temporada me picaron mucho. Jacqueline Stab es experta en ecología evolutiva de la Universidad Estatal de los Apalaches. Le está enseñando a Gertie, su pointer alemán, a usar su olfato para encontrar nidos de abejorros. Lo que hacemos es inculcarles el material que los abejorros utilizan para sus nidos a través del juego. Solemos poner este material en un tubo de plástico y vamos a jugar con ellos hasta que empiecen a asociar ese material con el juego y la recompensa. Así, cuando lo huelen, se emocionan y piensan que van a jugar. Según Stab, hay muy pocos datos sobre los nidos de abejorros y son difíciles de encontrar. A diferencia de la abeja mielera, donde el tamaño de las colonias es enorme, con hasta 50.000 individuos en cada una, una colonia de abejorros puede no tener más de 20 y nunca supera los 1.500. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué buscan conseguir? Como sabes, la población de abejorros está disminuyendo en todo el mundo. Muchas de nuestras especies polinizadoras en general están en declive a nivel mundial. Lo que hacemos aquí es buscar nidos de abejorros. Sabemos que los nidos de abejorros son un factor limitante para la población de esta especie, ya que solo hay una cantidad limitada y todos los individuos deben competir por ellos. Así que, una vez que encontramos los nidos, estudiamos las preferencias de las distintas especies. Los abejorros son una de las 4.000 especies de abejas autóctonas de Estados Unidos. Muchas de ellas están en declive, especialmente por la pérdida de hábitat. El 70% de esas abejas anidan bajo tierra. En muchas ocasiones se pelean por los lugares para anidar. Salvar a los abejorros también es importante económicamente porque contribuyen con un valor anual de 3.000 millones de dólares a la economía estadounidense. Esto se debe, según nos indica Stab, a su forma específica de polinizar que otras abejas no tienen. Los abejorros pueden realizar una polinización por vibración, en la que vibran a una frecuencia específica que provoca que la planta libere su polen. Para algunas plantas, esta es la única forma de liberar el polen. H.S. Green cree que las abejas del mundo estarían mejor si la gente comprendiera su valor. En su granja, Hidden Happiness Bee, Green imparte clases educativas para adultos. Si las alimentas con miel cruda en el verano, ¿cómo se alimentan luego? Y para niños. ¿Cuántas alas tiene una abeja? ¿Cuántas? Cinco. Cuatro. Alas delanteras, alas traseras. En la tienda hay una colmena de observación. Abejas haciendo lo que mejor hacen, miel. Y aquí es donde todo el trabajo duro da sus frutos, la sala de extracción de miel. You have to do a solid motion to get it off. Green hábilmente corta la tapa de cera del cuadro, revelando la miel pura. A continuación, sigue un poco de limpieza. Ahora lo que hay debajo de esta madera simplemente lo recogemos así. Ahora, mira esto. Mis chicas han hecho este oro líquido para mí. Esta parece sin tapar. Eso es oro líquido. Eso es oro líquido en el borde hexagonal. Eso me gusta. A continuación, los cuadros se introducen en el extractor. Este hace girar la miel de los cuadros y el oro líquido de Green resuma hasta llenar el cubo con 50 libras, alrededor de 22 kilogramos de miel. ¿Pero cuánta miel produce cada abeja? La abeja melífera, la hembra, la obrera, solo hace una doceava parte de la cucharadita de miel en su vida.
una doceava parte. ¿Una abeja hace una doceava parte de una cucharadita de miel? Sí. Y eso te demuestra cuántos miles y miles de abejas tienes que tener. Correcto. Cuando hablas de las chicas, ¿te refieres a las abejas? Oh, hablo de mis chicas, las abejas. ¿Son tus chicas? Son mis chicas porque hacen todo el trabajo. Siento un gran respeto por ellas. Los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes y aquellos que más sufren sus consecuencias negativas suelen ser los miembros de comunidades que viven en las regiones más remotas del mundo. En México, en cuyas sierras habitan indígenas que se han resistido al mundo moderno, los fenómenos climatológicos extremos están haciendo casi imposible la supervivencia, obligando a muchos a emigrar a un mundo para el que no están preparados. Catalina Mendoza es una chamán de las montañas. Nativa de la Sierra Tarahumara, es miembro de la comunidad indígena homónima, conocida en su propia lengua como Raramuri. Sus pacientes acuden desde muy lejos hasta su cueva en las montañas. En estas remotas sierras, Catalina emplea la medicina ancestral y su conocimiento del mundo natural, transmitido de generación en generación. En mis rituales utilizo humo de tabaco para recuperar la salud de mis pacientes. Purifico sus cuerpos con huevos de gallina y purgo el odio y la envidia. Muchos pueden sentirse intimidados, pero usamos estas técnicas desde hace generaciones. Con parín enseñaste. Pero se respiran cambios en el ambiente. Nevó mucho, ahorita ya no. Antes solía nevar mucho, pero ya no es así. Había veces que la nieve podía llegarte hasta el pecho, pero ahora apenas alcanza los tobillos. Hace demasiado calor ahora. El clima ha cambiado mucho, no sé por qué. El cambio climático, cuyos efectos son perceptibles en estas remotas montañas, ha impactado a la comunidad de esta chamán. No se fue allá. Muchos jóvenes se han ido y han dejado aquí a sus padres. Se ven obligados a irse, pero no se van muy lejos. La Sierra Tarahumara, en el noroeste de México, es un área de 60.000 kilómetros cuadrados que se extiende al sur de las Montañas Rocosas. Es el hogar de la comunidad indígena Tarahumara, o Raramuri, cuya cultura se ha desarrollado prácticamente aislada del resto de México. Juan Cruz es un anciano de esta región. Nosotros 100% somos de Tarahumaras, nosotros indígenas. Casi mayoría aquí en las sierras de Chihuahua viven de puros tarahumares más bien. Ancestrales que vivían aquí las gente, los que nacieron de aquí. Y nosotros seguimos viviendo aquí todavía. La comunidad indígena tarahumara, formada por unas 120.000 personas según estimaciones recientes, se ha resistido al mundo globalizado moderno. Carlos Vallejo es originario de Guadalajara, pero vive en Norogachi, una de las comunidades más importantes en la Sierra Tarahumara. Se trasladó aquí hace cerca de medio siglo, desde que se casó con una mujer tarahumara. El pueblo Raramuri no vivía en la sierra. El pueblo Raramuri vivía en las partes bajas. Si se vino a la sierra es huyendo de los españoles. Los españoles los quisieron obligar a trabajar en las minas y ese modo de vida no les interesó para nada y se vinieron acá. Es un pueblo que tiene mucho interés en seguir siendo lo que son. No le interesa ser mestizo, no le interesa ser de otra cultura. Para el mundo exterior, los valores de los tarahumaras pueden parecer totalmente opuestos a la cultura del siglo XXI que impera fuera de las montañas. Mucha gente de fuera no va a entender que si yo tengo producción de maíz, de frijol, no va a ser para que yo acumule ni para que yo lo venda, sino para que lo pueda compartir.
Eso no lo entiende la gente de fuera. No, no vale mucho la individualidad, el salir adelante uno solo, sino en pueblo, en comunidad. Pero eso es lo que les ha permitido vivir y sobrevivir y crecer como pueblo, porque no están disminuyendo, están creciendo. Pero aunque los tarahumaras le hayan dado la espalda al mundo exterior, no pueden escapar de los efectos que la actividad humana tiene sobre el planeta. El cambio climático tiene un fuerte impacto en su medio ambiente. La tala ilegal ha agotado la cobertura forestal esencial para la retención de las aguas subterráneas. Los pozos naturales y los manantiales de agua dulce se han secado. Y un clima cada vez más extremo, con el aumento de las temperaturas y el empeoramiento de las sequías, está destruyendo el delicado equilibrio del ecosistema. Las climas ya está cambiando también, porque ya no quiere nevar tampoco, porque antes sí nevaba pues bastante. Yo cuando estaba chiquito como este, así pues grande así. Y entonces pues ahora pues tanto así nomás ya no cae bastante nieve. Y tampoco casi ya no llueve. Y por eso casi ya no hay siembra tampoco también, con que ya no nos da maíz muy bien ya. Fidencio Espino es el alcalde de Nonogachi. Ha observado de primera mano cómo los efectos del cambio climático han devastado su comunidad. Antes se sembraban ahí en abril el maíz, que ya había humedad. Y ahora no, hasta los últimos de junio están sembrando, porque ya es muy tarde, se llega el agua muy tarde. Para campesinos como Vicente Díaz, la situación es crítica. Yo ahora aquí en este terreno levanto la mitad de lo que levantaban antes. Ya no llueve en invierno y ya no puede uno sembrar a tiempo, siembra uno muy tarde el tiempo y no se da bien el maíz. La puesta se dio muy floja, el grano muy chiquito. Deben de darse más grandes las mazorcas. Aquí este tramo de aquí lo afectó el agua, por eso no se dio bien. En 2022, después de 4 años de sequía, llegaron las lluvias. Pero cayó tanta agua que los ríos se desbordaron y destrozaron las esperanzas de la comunidad de obtener su primera cosecha decente en media década. El clima extremo hace que la vida sea cada vez más difícil para esta comunidad. Pues aquí no hay ni trabajo. Aquí pues vive uno de lo que levanta. Los que no levantan, los que tienen le convidan a los que no tienen, le convidan de lo que levantan. Con una población en aumento y campos menos productivos, cada vez más tarahumaras pasan hambre. Sí, ahorita, el año pasado también mucha raza no tuvo comida por lo mismo, porque no llovió. Como no llovió, pues se acabaron los aguajes, los arroyos. Tienen que llevarlos hasta donde había aguajes más lejos. A muchos no les queda otra opción que abandonar la comunidad. Ya mucha gente ya no siembra ni porque... Mejor se van a buscar trabajo, porque pues siembran dioques, no levanta nada. Duramos como unos 4 años que no levantamos nada. Tienen que irse y dejar las casas, porque pues aquí no hay manera de sobrevivir. Pues salen a trabajar a la ciudad. Muchas razas están yendo a la puebla por falta de comida. ¿Por qué? Porque aquí no hay trabajo, entonces están yendo a las ciudades. Pero muchas de las ciudades, ¿qué pasa? Que ya no regresan porque ya muchos los acaban. Ya no tenemos casi chavos aquí, en las escuelas en veces, pero ya muchos que se van, ya, pues a la aventura y todo eso, pues ya, es lo que les digo, no se vayan. El cambio climático está desplazando a los tarahumaras, forzados a dejar unas montañas donde la vida ya no es sostenible. Aquí en la montaña, pues, me gusta vivir, pues, aquí, porque allá en la ciudad, aunque no está muy bien, pues, mucho humos, muchas cosas, pues, carros los que hay, pues, ahí. Muchas enfermedad también. Acá en la sierra casi no hay enfermedad. Ante el hambre y la búsqueda de trabajo, se ven desplazados hacia los centros urbanos de México. A los 22 años, Felipe Cervantes cambió su nativa Huachochi por Chihuahua, capital del estado homónimo. No cabe decir que 3 décadas después su vida nada tiene que ver con la que hubiese tenido de no haber emigrado. Pues yo he tenido muchos trabajos, he trabajado en la construcción, haciendo jamoncillo también trabajé. Así tengo. Nosotros aquí instalamos lonas publicidad. Bueno, antes usábamos huarache en otros de 3 agujeros, así. Pues ya desde que empecé a trabajar, pues ya no pude usar los huaraches que usaba antes.
Si la vida en las ciudades ya es dura de por sí, muchos deben hacer frente además a la discriminación. Sí, hay muchas colonias que viven rarámuris aquí, pero hay mucha gente que sí han pasado eso. Te critican porque vienes de allá, pues que no saben hablar muy bien en español también por eso, de que no trabajan, todo eso, les han comentado la gente, o sea, mucha gente. Más allá de los desplazamientos desde las sierras, los tarahumaras también se enfrentan a aquello a lo que se han resistido desde la época de las conquistas europeas, la dilución y eventual pérdida de su antigua cultura. Los rarámuri que ya deciden salirse de la sierra se regresan al lugar de original de ellos. Claro que ya es distinto, ya no van a sembrar allá en la ciudad, ya tienen que trabajar por un pago, ya tienen que ceñirse a un horario. Los niños van a tener que ir a las escuelas mestizas, no en español, no en su lengua. ¿Trae consecuencias? Sí. Hay muchos que sí hablan tarahumara y hay otros que ya no hablan. Los que están muy chavos, que ya, como los padres, pues no les enseñan a hablar en tarahumara y ya nomás les enseñan a hablar puro en español. Pues que como es uno de allá, ¿cómo se le va a olvidar uno? Pues es muy, muy, ¿no? Pues está muy, es muy bonito hablar en tarahumara y en hablar en dos idiomas. Cuando los desplazados vuelven de visita a sus comunidades, suelen ser recibidos como extraños. No, pues ya cuando llegan, ya llegan con otras ideas y ya, pues ya no es la misma como estar aquí todo el tiempo. Por eso ya muchos ya no quieren hablar el rarámuri. ¿Por qué? Porque ya aprendieron el español. Y ya no quieren bailar a las fiestas. ¿Por qué? Porque pues ya duró mucho tiempo por allá. A pesar de la situación crítica que enfrenta a los tarahumaras, aún hay esperanza. No podrán frenar los efectos del cambio climático, pero sí pueden actuar contra la deforestación que ha devastado sus paisajes y agotado sus reservas de agua. Estamos batallando. A veces falta la lluvia, casi no llueve. El pozo, nomás que se llueve, entonces sí hay el agua. Y cuando ya no llueve, entonces ya se seca. Nosotros tenemos que cargar hasta allá abajo un pozo. Guadalupe Torre recorre largas distancias hasta el lago Arareco, a mediodía de camino, para conseguir agua con la que abastecerse durante 3 días. Guadalupe ha llevado la reforestación a su comunidad, el remoto asentamiento de Majimachi. Eso sí ayuda. No cortamos los pinos o de todo árbol que hay aquí. Se nace en el agua. Además de utilizar técnicas modernas para reforestar bosques con pinos, palmeras y sotores a partir de semillas con el objetivo de reparar el daño que la tala ilegal ha causado en su entorno, Guadalupe conciencia a los jóvenes de su pueblo sobre la importancia de conservar su precioso entorno natural. Hacemos reuniones aquí y luego hay que decir las niñas se cortan en el barranco ese sotol porque lo dejan tirado y nosotros estamos hablando más bien que el niño que no se corte. Los tarahumaras sienten una profunda conexión con estas tierras. Si bien es cierto que los efectos negativos del cambio climático son cada vez más perceptibles, la historia de resiliencia de esta comunidad indígena deja entrever cuál será su futuro. Hace 120 años, 130 años, anduvo por aquí Carl Lumholz, un noruego. Y una de sus preocupaciones era cuántos años durarán todavía los pueblos rarámuri. Y yo diría que actualmente ha duplicado el número de los que conoció él. Y sus costumbres, unas son exactamente las mismas que él describió. Pues a lo mejor me regresaré para allá, para la sierra. Es que se vive más a gusto uno allá, es más tranquilidad que acá. No, en ciudad ni ves nada allá, no hay ni pa dónde mirar ahí nomás. Donde puedes escuchar también un pájaro que está cantando, puedes ver unos águilas también. Pues aquí vivimos más a gusto pues que en la ciudad. Aquí más feliz para toda la vida. Bueno, así concluimos esta edición de América Ahora. Muchas gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wu Shouyu en Beijing. Nos vemos en la próxima edición del programa.